hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, águila voraz en medio de las cumbres y todavía más, no es un hombre solitario. Buenos días, doctor Menaza. Buenos días. Gracias por estar un día más. Hemos traído nuevas preguntas. Me imagino. Primera pregunta. ¿Recuerda cuál fue el primer poema que escribió y a qué edad? Sí, a mi mamá. Ajá. A los 6 años. A los 6 años. Sí. ¿Y no se acuerda lo que decía? Sí, claro. ¿Ah, sí? Ajá. Te quiero mucho, mucho, mucho. Pero eso no es un poema. ¿Cómo que no? Por ahí se empieza. No, le dediqué muchos poemas a mi madre, ¿no? Ajá. Acá creo que hay uno. Mira. Madre, querida mujer. Pero. Una palabra, madre, se me impone. Como ancho caudal de ceremonias, palabra residual abierta a los abismos, ya ves, estoy aquí, vengo a entregarme. Vengo a decir que te amaba como un loco, que vos fuiste para mí lo más hermoso. Miles de flores olí desesperadamente buscando tus olores, amor de primavera. Mil pieles encadenadas a mil pieles, mil pieles encadenadas a mis pieles, buscando aquella suavidad perdida. Mil bocas abrí mil veces con mi boca. Y después otras mil y mil caídas y un millón de palabras envenenadas, ferozmente devoradas, para olvidarte. Sí, eso sí que es un poema de la madre. Ajá. A mí me gusta mucho el de Amores Perdidos, el de... Seguimos. Sí. ¿Cuáles serán sus lecturas a los 6 años? Porque para... ¿cómo? ¿A los 6 años? Digo, para escribir algo había leído. Sí. Superman... Batman, El Sanero Solitario. Ah. No. No, no sé qué más. A los 6 años, dice. Bah, no sé, digo que para escribir. Bueno, la pregunta es, ¿cuáles eran sus lecturas? Ya le dije. Ok. El Pato Donald. Ajá. Mickey. Ajá. Sí, me acuerdo y todo, ¿eh? Después había uno que se llamaba Sandokan. Ah, que sí. Era un... Sí, sí. Me parece que era un pirata, Sandokan. Mandrake el mago. Ah. ¿El mago? Mandrake el mago. Ajá. Que tenía un negro alto de acompañante. Ay, ay. No quieras de llorar. ¿Y sí. Que aprendió algo de esas lecturas? Total. Ah. Sí, de todo se aprende, ¿no? Sí. Cuando se quiere aprender, claro. Ajá. Sí. ¿Qué significa que la poesía es un modo de vivir? Usted sabe que no probó. Yo aprendí desde muy joven que había que vivir como algo o como alguien. Ajá. Que no se podía ser original.
que era más libertaria. Uy, estropeó, ¿no? Estropeó, sí, estropeó, sí. La puta que lo parió. ¿Cómo es posible? Va. Perdona. Entonces, ¿qué significa que la poesía es un modo de vivir? Ya se lo dije. Sí, discúlpeme, pero... Ah, pero usted lo estropeó. A ver si sale en la entrevista esto. Que quise usted chequear el sonido y... Sí, quiso chequear, quiso sí. chequear. Es que la poesía... Que yo aprendí desde muy pequeño, le dije, que como algo había que vivir, que no se podía ser original. O como el papá, o como la mamá, o como el vecino, o como la poesía. Yo elegí la poesía porque creía que era más libre, más espléndida, más universal. Bueno, en realidad eligió mi madre, ¿no? Mi madre fue la que quiso que yo fuera poeta, ¿no? Yo me acuerdo cuando mi papá, peleándose con mi mamá, me dijo: mire, hijo, en mi familia hay muchos poetas, médicos no hay ninguno, así que estudie medicina, por favor. Y yo, para darle el gusto a papá, le estudié medicina. Y para darle el gusto a mamá, seguí siendo poeta. Bastante diferente a Rimbaud. Imagínese a Rimbaud dándole el gusto al papá y a la mamá. ¿Por qué siempre toma el ejemplo de Rimbaud? Porque podía haber vivido 100 años y vivió 27, qué sé yo, no sé. Le dijo el poema de Rimbaud porque el tipo estaba bien encaminado. Hasta fue contrabandista, pero desaprovechó todo. Murió en brazos de la hermana de tuberculosis en la rodilla, además, cosa rarísima. Yo no sé si es un cuento que me contaron o si es verdad que murió de tuberculosis en la rodilla. Yo no sé. No sé cómo es eso. Metió la rodilla en algún pulmón. Metió la pata. Sí. ¿Cuáles fueron los pilares más importantes en su formación? Bueno, los pilares de la galería en la casa donde yo vivía en Chiclana eran amarillos, eran muy importantes para mí. Yo jugaba así, ahí, por acá, por acá, por acá, por acá, ¿no? Jugaba a pasar entre los pilares. Después me imagino que yo conocí a Freud muy jovencito, muy jovencito. Y de eso me estropeó un poco la cabeza, ¿no? Me acuerdo que el primer libro que leí lo leí en un libro, en un libro apartado de él, Psicología de las Masas, análisis yo. Ese fue el primer libro de Freud que leí. Y después Pigeon Rivière para mí fue un gran maestro. Lo que pasa es que la gente buscaba otro tipo de maestro, no se quedaba con la maestría del viejo. Yo creo que me quedé con la maestría de él. Por lo menos me engañaba, me decía, con usted, con el único hombre que he podido hablar de marxismo, de psicoanálisis y de poesía todo junto. Me engañaba, ¿ves? Me determinó mi destino. Yo me dediqué al psicoanálisis y a la poesía después de esa frase. Mire qué loca de amor que yo haría de usted. Usted es la única mujer con la cual yo pude hablar de amor. Se da cuenta el viaje que se hace, ¿no? Señorita. Usted escribió el manifiesto de adhesión al grupo Plataforma. Sí. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál fue el motivo de la separación de dicho grupo de la APA? Bueno, ellos se diagnosticaron como la izquierda freudiana, que en realidad después fui yo, ¿no? Bueno, y después el manifiesto de adhesión porque estaba la gente que yo quería ahí, estaba Mimi Langer, Rodríguez, estaba la gente que yo quería de la APA,
Había gente que yo quería. Bueno, esto pasaron al grupo Plataforma. No, pero no prosperó, ¿eh? Se le digo, la izquierda freudiana hacia el grupo cero. Mal que le pese. ¿Sí? ¿Qué diferencias hay, a grandes rasgos, entre la escuela de psicoanálisis grupo cero y la escuela lacaniana? ¿Qué diferencias hay? Sí, a grandes rasgos. A grandes rasgos, bueno, que lo dice Lacan la diferencia que hay. Ustedes son lacanianos, pero yo soy freudiano. Los lacanianos no leen a Freud. Esa es la diferencia. El grupo cero lee a Freud y lee a Lacan. Obligatoriamente, además. Con seminario de 3 años de duración. Después son muchas las diferencias, el modo de vida, ¿viste? Es gente media mezquina. Además, es gente que cree que el inconsciente solo lo tienen los pacientes. Entonces, claro. Bueno, usted tiene ahora experiencia con psicoanalistas francesas. Son una risa, ¿vio? Sí, creen que el inconsciente es una cosa de los pacientes. Que ellos son todo racionalidad. Por ahí es verdad. No, Descartes no era francés. Sí. Es bueno. Dejó su marca el hombre. Si razona, es francés. Más o menos, ¿no? Como le enseñaron a usted, se acordará, ¿no? Sí. Después, viste, es raro que para ser psicoanalista no ames la poesía. Es muy raro, porque no, la poesía lo dijo antes que lo dijera la ciencia. No. Freud no era boludo. Freud, cuando quería compararse con alguien, teóricamente se comparaba con un poeta. Decía, como dice el poeta fulano de tal, del inconsciente, como dice el poeta, como dice Goethe. Bueno, Goethe lo reventó a Freud. Yo fui más infiel, son varios los poetas que me... Y diferentes, porque... César Páez, yo estuve enamorado mucho tiempo de él. Bueno, hasta terminé escribiendo poesía narrativa como él. Pero también amé a Mayakovsky también. También amé a Huidobro, ¿no? ¿Qué me quiere preguntar? Y entonces, eso de poesía y psicoanálisis, ha visto que ahora se está desarrollando. Es decir, que antes poníamos en internet poesía y psicoanálisis y aparecía Grupo Cero. Y ahora hay muchos otros links, gente que se está acercando un poco a esa idea de la poesía y el psicoanálisis, ¿no? Que no saben, no lo agarran como pueden, digo, que... Se quemarán. Porque las brasas se agarran con pinza. Si lo agarras como podés, te quemás. No es fácil. Bueno, no es fácil ni siquiera para la gente cercana. Yo veo las cosas que escriben algunos y me desespera, ¿no? Digo, ¿de dónde salió este engendro? Pero bueno, por ahí. Por ahí, yo soy un antiguo frente a su escritura, a ver si entiende. Que puedo juzgar su escritura como un hombre mayor cuando su escritura tiene la novedad del futuro, que yo no puedo pronosticar. Bueno, pero hay que leer.
El otro día dije, no es solo todo lo que brilla, pero todo lo que no brilla no es carbón. ¿No? Sí, uno se da cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando yo la leo a usted o leo poemas de Virginia, que yo me doy cuenta, son poetas excepcionales para la cultura española, ¿no? Son poetas frondosos, ¿no? Con mucha imaginación. Por ahí yo influí mucho en ustedes, son más vale poetas americanos que poetas europeos. Pero bueno, que la cosa no viene sola, cada cosa tiene su desgracia, ¿no? Sí. Pero usted dice que no es fácil, sin embargo, también a la vez dice que para usted la vida fue fácil. La vida sí, pero para todo lo otro tuve que estudiar mucho. Ah, bueno. Muchas horas sentado ahí con el culo. Bueno, pero también dice que para usted también era fácil estudiar, ¿no? Me gustaba. Cuando mi padre mandó a estudiar medicina, yo lo pensé, digo, más le doy el gusto. Bueno, ya a mí me va a costar poco. Y estudié medicina para darle el gusto a mi viejo. También con la frase que me dijo, poeta en mi familia hay mucho, médico no hay ninguno, ¿no? Después además ayudado por la gente del barrio. La gente del barrio quería que yo estudiara medicina. Pero mucho, mucho, quería mucho. Bueno, tanto como mi padre, entonces, porque normalmente lo que quiere el padre no quiere la gente del barrio. En mi caso coincidió que la gente del barrio me pedía lo mismo que mi padre. Entonces fue facilísimo. No tuve contradicciones, eso le digo. Sí, 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 por eso fue fácil. Claro. Sí. Está bien, podemos seguir la semana que viene. No. Ah. No. Hágame otra pregunta. A ver, pregunta. Inteligente. Te lo estoy diciendo así, ¿eh? A ver, entre las dos, tómense de la mano. Claro, porque para volver sobre esa idea de la simplificación, ¿no? Porque por un lado es como que hay cosas que... Para Amenaza fue fácil, sin embargo, para nosotros no lo es tanto. Bueno. Yo no diría eso. Ah. ¿Eh? Amenaza, yo he entendido de Amenaza que él nos dice que nosotros lo tenemos más fácil porque tenemos Amenaza. Sí, tenemos pero bueno, pero... Pero sí. yo diría, y no sé si es un prejuicio o algo, es algo que pasa siempre, como que ahora queremos simplificar las cosas, ahorrarnos trabajo, como que hay cosas que consideramos superadas... Y para nada, tenemos que conquistarlas leyéndolo y tal para poder progresar. Y como que me parece que ahora mismo con la televisión, el cine y tal, hay como un trabajo que el sujeto no quiere hacer. Que no solo es ver eso cómo... Eso no es una pregunta. Eso es una entrevista diferente. Que no está haciendo ninguna pregunta. Bueno... Cada una pregunta como le parece, che... ¿Cuál es tu pregunta? Que si son prejuicios, eso que tengo que pensar que es algo de esta época o es algo que al hombre siempre le pasa. ¿Qué cosa es lo que siempre pasa? Que se resiste al trabajo. Sí, pero lo que pasa es que no siempre se está lo que se resiste al trabajo y lo que no se resiste al trabajo. Yo no he visto nunca triunfar a quien se resiste al trabajo. No, la verdad, no he visto a nadie triunfar sin trabajo. Entonces entiendo que tú contestas a mi pregunta diciendo que Amenaza, ¿no?, fue un gran trabajador. No se resistió tanto al trabajo como otros, es decir, que se entregó al trabajo, por eso... Pudo agarrar también los instrumentos que facilitaron. Hubo gente que me ayudó, que me decía que yo tenía talento, que me decía que yo tenía
pasta de líderes que yo tenía, ¿no? Que hubo gente que me ayudó, entonces que me ayudó a creerme, ¿no? Hombres grandes, Bajarlía en Argentina, acá Leopoldo de Luis. Leopoldo de Luis me llegó a decir, no se deje influir por la poesía española. A Bajarlía un día le dije, me dice, pero ¿cómo conseguís tantas cosas? Y trabajando. Me dice, dejate de joder que hay gente que se mata trabajando y no consigue nada. ¿No? Dice, tú eres un líder. Claro, un líder o un... Pero primero de todo, esto hay que aguantarlo a Bajarlía. O a Leopoldo de Luis. Cuando yo llegué aquí, Leopoldo de Luis no escribía más porque estaba enojado con toda la cultura. ¿No? Con Bajarlía, con Teófilo Larriera pasó eso. Teófilo Larriera, cuando yo lo conocí, por intermedio de su hijo Sergio Larriera, no escribía. Bueno, pues conmigo escribió. Yo me acuerdo que yo iba al hospital en esa época, lo llamaba a las 7:30 a.m. antes de irme al hospital, le digo, Teófilo, ya escribí mi primer poema del día, ¿vos escribiste algo? Todos los días, durante un año y medio. Terminó escribiendo Teatro Festivo. Una gran obra. Después Leopoldo de Luis, cuando murió su mujer, se deprimió y se quería morir. Y yo fui y le dije, escuchame una cosa. Nunca le diste pelota a tu mujer. Siempre te llevaste mal. Y justo ahora te vas a llevar bien. Déjate de joder. Y vivió 15 años más que yo. A Gloria Fuerte le salvé la vida, que se quería suicidar, porque la había abandonado un amor. Yo le dije, mira, el que está jodido es el que no ama. Si tú lo amas, estás salvada. Después ya lo dijo por televisión a la tarde eso y no digo que yo se lo había dicho. Pero... después quedó con culpa, entonces interrumpía los recitales. Cuando yo entraba a la sala donde ella estaba recitando, interrumpía el intérprete. ¡Hola, majete! Claro, no hubo gente grande para mí. Es decir, en el sentido que yo me acercaba a la gente grande sin temor. Pero tampoco hubo gente pequeña, porque yo me acercaba a la gente como de la misma manera. Fácil no es. Y ya les digo, yo fui muy ayudado. Mira, yo me acuerdo, el contrabandista de Buenos Aires, el más grande contrabandista, el más grande levantador de juego clandestino de Buenos Aires, ¿no? Que era amigo de Morena. Cuando yo me quise separar de Morena, el Chito me dijo, vení. Y agarró un montón de billetes, así que me duraron como 3 años los billetes que él me dio ahí. Me dijo, no se puede empezar una nueva vida sin dinero. Después, claro, después uno es generoso, pero fueron generosos conmigo. Mi padre, cuando yo me vine a Europa, fue al banco, sacó todo el dinero que había en el banco, que él tenía en 2 o 3 cuentas, poco dinero era, pero era todo el que él tenía y me lo endeudó. Y después íbamos caminando y yo le di una lágrima. Le digo, ¿qué haces? ¿Vos estás llorando? Me dice, un hombre llora hasta cuando se le muere el perro. No, gente muy generosa, la verdad. Está bien, yo era valiente y le hacía preguntas. Mi abuela, María, la maga María, era maga de verdad, curaba enfermos, sabe cómo curaba enfermos, ¿no? La maga María, murió el abuelo. Entonces yo le digo, ¿y hacías el amor con el abuelo? Me dice...
hasta el último momento. Era insoportable, era un poco histérica, ¿no? Era insoportable, hasta el último momento él quería, quería, quería. Y bueno, salió como el abuelo, no como la abuela. Menos mal. Creo, porque normalmente la gente suele... Estaba acordándome de esa película de Elia Kazan que se llama América, América, donde es un joven de Turquía, creo, o más allá, y que el padre también le da todas las joyas y todo lo que tiene porque él quiere irse a América. Pero claro, Elia Kazan cuenta no las buenas cosas del chiquillo ahí para llegar a América, sino al revés, todas las dificultades, los obstáculos humanos, la gente que lo robó, la gente que lo estafó, la gente, ¿no? Todas las dificultades, y Menasa no hace eso. Porque dificultades también habrá tenido, es decir, que también obstáculos, gente que no quiso, mire, que le hizo zancadillas. Entre ustedes y mi hermana, Norma, sí. Tengo en Buenos Aires olvidado 1000 cuadros míos que no puedo recuperar porque ustedes no hacen los trámites necesarios. ¿Y qué les parece? Carmen Salamanca y Magdalena Salamanca, en un error en mis trámites, hicieron que yo me jubilara con 540 euros cuando me tendría que haber jubilado por 1800. Porque yo pagaba para 1800. Pero un error hubo. Se perdieron los papeles donde decían que yo pagaba eso por mes. Pero son vicisitudes de la vida, ¿eh? No es algo que me hacen a mí, es algo que se hace el sujeto, que, ¿no? A la persona que más querés lo cagás. Es algo que el sujeto sufre, ¿no? Que sufre el que... Pero tantas cosas buenas hizo esa gente por mí, que cómo olvidarme de la cosa buena y acordarme solo de la cosa mala. Mi padre habrá hecho mucha cagada conmigo, pero yo lo que me acuerdo son de las enseñanzas. De la cagada que yo no me acuerdo. ¿Qué querés que te diga? No, fui feliz en mi infancia, en mi adolescencia. Y ahora soy feliz ahora que tengo 80 años, que ya no sirvo para nada. Y no. Que la neurosis asola al mundo. La neurosis hace difícil lo fácil, ¿no? Hace quejumbroso lo dichoso, hace... No. La neurosis es una cosa... No, el invento freudiano es el invento freudiano. Mira, ahora están hablando de salud mental. El boludo este del ministro de salud de consumo que tenemos, ese que habló mal de la carne vacuna, bueno, qué boludo. Bueno, ahora salud mental. Pero salud mental sin Freud no es salud mental. Es salud psiquiátrica. Claro, es importante, porque si le saca el psicoanálisis... Grandes psiquiatras, Nerio Rojas, Boero Vallejo, qué sé yo, me derivaban pacientes de psicoanálisis cuando ellos se daban cuenta que había pacientes que no funcionaban con la medicación. Bueno, que no. Que sin psicoanálisis no hay salud mental que valga. Que no hay. Y no es 2 días, ya es un siglo de práctica. ¿No? Claro, porque cuando negás el psicoanálisis, negás los 100.000 libros que se escribieron mostrando la eficacia del psicoanálisis. Porque también está eso. Hay más de 100.000 libros escritos para mostrar la eficacia del psicoanálisis.
Vos te tragás la interpretación de los sueños, pero te tragás junto con la interpretación de los sueños 100.000 libros. Es decir, sos un ignorante total. Bueno, vale. Muchas gracias. Gracias a usted. Seguimos la semana que viene. ¿Y qué opiniones tiene la gente de estas entrevistas? Todavía no he recibido, no recibimos... Lo de que no servimos para nada. Bueno. Ya veremos. Un abrazo, muchas gracias. Adiós.